Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a un nuevo momento con Dios, para tener la oportunidad una vez más de acercarnos a Dios y aprender más de Él. Maravilloso que Él nos permita esto. Su amor eterno, su misericordia eterna es lo que nos permite. Vamos a terminar de estudiar el capítulo 15 de la Carta a los Romanos, leyendo los versos del 22 al 33. Dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a Dios por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bien, el apóstol Pablo les estaba escribiendo esta carta porque él no estaba ahí, pero él tenía el deseo, él tenía el anhelo de ir a Roma y poder estar ahí, y él sabía que la iglesia lo amaba, que la iglesia lo respetaba y que la iglesia sabía que era Dios quien lo enviaba a él, porque si no lo hubiera sabido no hubiera aceptado esta palabra tan fuerte. La palabra que el apóstol Pablo les envía es fuerte, fuerte, dando duro primero al grupo judío y luego duro al grupo gentil. Era muy fuerte. Pero Dios le había dado esa autoridad. Y viene él y les dice que él tenía el anhelo, él tenía el deseo de ir a trabajar con ellos. Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender. Nosotros podemos tener un anhelo especial. Y debemos comprender que cuando Pablo estaba escribiendo a las iglesias, él no estaba en las mejores condiciones. Fue perseguido en muchos lugares, fue hecho prisionero, y entre cadenas y latigazos, él escribió a las cartas. Y en ningún momento nosotros vemos queja de parte de él, sino que vemos ánimo, vemos gozo. Y la palabra nos cuenta, cuando leemos nosotros en el libro de los Hechos, cómo él con gozo continuaba incluso estando preso. Él seguía cantando y alabando y adorando a Dios a pesar de estar preso. Y estaba preso no porque él fuera un delincuente, sino que estaba preso por la obra de Jesucristo. Y eso, en lugar de enojarlo, de ponerlo a él de mal humor, a él lo ponía con gozo. Porque él se sentía agradecido con Dios de poder servirlo. Algunas veces nosotros servimos a Dios y creemos que deben sentirse los demás agradecidos de que nosotros sirvamos. Y no es así, es al revés. Nosotros somos los deudores de Cristo, porque Él murió por nosotros. Somos nosotros los que nos sentimos gozosos y agradecidos con Dios de poderle servir. En medio de las circunstancias en que estemos, de repente son circunstancias muy difíciles, que nos cuesta mucho superar, que nos cuesta mucho comprender, pero seguimos aferrados de la mano de Dios, porque sabemos que nada ni nadie nos separará de su amor, y que su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien si somos llamados conforme a su propósito. Así que si estamos aquí, a pesar de pasar situaciones muy complicadas, sabemos que Dios está con nosotros y que Él se va a glorificar de una manera o de otra. Él se va a glorificar. Aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a saber que es Él el que tiene a cargo nuestra vida, a confiar en Él ciegamente, a pesar de lo difícil que es. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y de verdad que
que podamos nosotros derramar nuestro corazón ante Dios y entregarle nuestras cargas y también entregarle nuestros anhelos. Así como Pedro tenía el anhelo de llegar a Roma, sabemos que él llegó a Roma, pero llegó prisionero, pero llegó. Y la iglesia se gozó con él, porque aun cuando estaba preso, él siguió alabando a Dios. Sigamos ese ejemplo, sigamos alabando a Dios, no importa las circunstancias. Démosle honra, démosle gloria, porque solo él la merece. Así que vamos y gocémonos en él y toquemos su corazón con nuestra adoración. Que el Señor los bendiga.